y chicas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a la casa del fútbol humilde, a la casa del fútbol modesto. Continuamos con el Sunderland de Danny Rose, episodio 40 ya, llevamos 40 episodios en esta serie. Es increíble la cantidad de gente que está viendo esta serie, que por cierto, os recuerdo por aquí con mis redes sociales, sobre todo en el Instagram, que estamos activos, estamos hablando de fichaje, estamos hablando de equipos, estamos hablando también de las camisetas, que muchos me preguntáis por las nuevas camisetas de los equipos, así que si vais por aquí a mis redes sociales, si me he enterado yo, como os digo siempre, os enteraréis vosotros. Y por cierto, que no se me olvide, veréis por aquí la camiseta del Fulham, y es que estamos de celebración. Un jugador que me encanta, que me apasiona, que de hecho sabéis que aquí en el Sunderland, en caso de que se fuese Charles Harris, queríamos fichar, que es Harry Wilson. Finalmente deja Liverpool, ficha por el Fulham. Creo que un movimiento espectacular por parte del Fulham, sacarse a Harry Wilson por 15 millones, bueno, son 12 millones de libras. Creo que es un movimiento espectacular, así que de celebración que estamos y de celebración que vamos a seguir con este modo carrera de Danny Rose en el Sunderland. Así que sin daros ya más la chapa, vamos a ir ya al menú principal, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser este vídeo. Así que venga, vamos para allá. Estamos por aquí, ya veis, menú principal, nos tocaría jugar contra el Middlesbrough, buen equipo. Nos tocaría también contra el Stoke, contra el Cardiff, y luego aquí ya vienen los jugadores que hemos precontratado, es decir, los jugadores que hayamos traído en traspaso o agentes libres, que no ha venido ninguno, o cedidos como Matt Smith. Como quiero que este vídeo, al ser el 40, quiero que sea pues un vídeo, oye, que tenga su tinte conmemorativo, pues lo que vamos a hacer es jugaremos contra el Huddersfield, vamos a jugar también contra el Cardiff y contra el Middlesbrough, porque el Stoke está en descenso, así que el Stoke lo simularemos. Y vamos a repasar un poco el tema de los traspasos, porque tengo noticias para vosotros. Ya sabéis que Chalobah se va, vamos a cancelar la cesión porque no tenemos opción de compra y cobra muchísimo. Vamos a traer a Matt Smith, que sí que lo traemos con opción de compra. También tenemos a Morton cedido y luego nos vienen tanto Luke Bolton como Delap como Williams. Estos tres vienen ya fichados, ya son nuestros, ¿vale? Entonces, con Delap aquí, teniendo a André Gray como delantero centro y Delap, que es posiblemente vaya a ser su sustituto, tenemos también a Callum Patterson, creo que Morton se me queda un poco fuera de los planes. Sí que ahora que le tenemos cedido, vamos a tener cedido durante 2 años, le queda un año más, pero creo que se me queda un poco fuera de plano. No creo que vaya a tener muchos minutos. Así que por cierto, acaba de fichar por el Fleetwood cedido. Así que creo que también vamos a rechazar, vamos a cancelar la cesión de Morton. Porque para los que seáis nuevos, que bueno, tenéis muchos vídeos por detrás para ver hasta que lleguemos a este punto, sabréis que tenemos 5 fichajes por hacer. En realidad son 7 fichajes, de los cuales 5 pueden ser traspasos o agentes libres. Y 2, pero van a ser siempre máximo 2 jugadores cedidos. Por eso, cuando queremos tener jugadores cedidos, tenemos que quitar jugadores cedidos que tenemos. Estas normas posiblemente las cambie en caso de que ascendamos a Premier League, ¿vale? Porque habrá que modificar bastante el equipo de cara a Premier League y parece que por lo menos vía playoff podemos llegar a ello. Y esa es la clave, es que en vía playoff podemos llegar a Premier y yo creo que es lo que necesitamos. Creo que esta serie necesita que subamos a Premier League, tenemos que aprovechar esta ventaja que tenemos ahora mismo. Tenemos 12 puntos de ventaja sobre la parte que no está en playoff. Tampoco tenemos tan lejos el ascenso directo, lo tendríamos exactamente a 7 puntos, o sea que podríamos llegar a alcanzarlo en teoría. Ya habéis visto, podemos hacer 2 fichajes más, pues solo hemos traído 3, y podríamos cancelar a Callum Morton y traer otro jugador más cedido. Y eso lo que me llega a plantearme es que tenemos que cambiar el defensa central. Necesitamos un defensa central que sea determinante. ¿Y qué es para mí determinante? Pues un jugador con experiencia en Championship, que sea joven, que tenga potencial y que tampoco cobre mucho. Joe Rodon entraba dentro de esos planes, pero es que Joe Rodon cobra 40.000, por tanto no lo podemos fichar. Nathan Collins me gusta bastante, de hecho le tengo aquí negociando por Joe Bennett, porque es un jugador con mucho potencial, el que bueno, de hecho creo que ha fichado ya por el Burnley, así que es un jugador que tiene mucho potencial, 20 añitos, es bastante, bastante bueno, pero no sé yo hasta qué punto, o sea, no sé en qué media nos va a llegar. Es un jugador que tengo una media ya potente. Entonces mis opciones serían tanto Michael Elick, que es muy buen jugador, de hecho los que hayáis visto, los que sois seguidores de la media inglesa, que muchos lo sois, ya habéis visto que tanto Michael Elick como Del Fry están dentro de esos jugadores que pueden aspirar a Premier League. Michael Elick se ha hecho un temporadón junto con Anderson, la verdad. De hecho aquí el Barnsley ha bajado a League One, pero me piden cerca de 5 millones por él. 5 millones me parece mucha pasta para un jugador como Michael Elick. Creo que es mucho mejor ir a por alguien como Del Fry, que yo creo que por unos 5 millones y otro jugador, no sé, que puede ser un jugador de unos 3 millones así, yo creo que podríamos llegar a sacarlo. O si no, un veterano con 30 añitos como Son Morrison. Estos yo creo que no os voy a pedir directamente ni opinión, porque también tenemos a Darragh O'Shea,
pero también cobra bastante, cobra 35.000 y no lo podemos afrontar ahora mismo. Pero sí que os voy a pedir opinión, ¿vale? Para que luego me digáis, por una incorporación, que es en este caso Morgan Gibbs-White, que lo ceden los Wolves y que creo que puede ser un buen momento para traer a un jugador, un viejo conocido de aquella serie del Leeds que tuvimos que cancelar, porque la verdad que tampoco la seguíais mucho. Y creo que nos puede venir bien porque al haberse ido Adam Rich, que se va ahora, en cuanto lleguemos a ese día 1, se va exactamente aquí, al Brighton, creo que podíamos pedir la cesión de Morgan Gibbs-White, que estuvo cedido en el Swansea y lo hizo muy bien. Volvió al Wolverhampton, tampoco ha tenido demasiados minutos, aunque sí que ha tenido tiempo, y creo que puede ser una muy buena opción para Morgan Gibbs-White. Así que os leo en comentarios, dejadme abajo si queréis que vayamos a por Morgan Gibbs-White o si por el contrario creéis que así está bien la cosa y que deberíamos solo ir a por un defensa central, que ya os digo, de la que se abra el siguiente mercado, posiblemente vayamos a por Del Frey, porque es el que más me convence de todos, porque es rápido, tiene buen potencial, tiene 24 años, y si no, pues iríamos por alguien tipo Son Morrison, ¿vale? Así que nada, venga, vamos a jugar ya contra el Middlesbrough, jugamos en su campo, en el Riverside Stadium, ya veis, bueno, pues van con Fry, ¿vale? Con ese principal objetivo que tenemos. Coulson, que está a punto de fichar por el Ipswich, yo creo que las próximas horas fichará Saville, Wing, Hosson, Nathaniel Mendelang, arriba Fletcher, que ahora mismo ya está en el Watford, y Marcus Brown. Así que, bueno, Jordan Archer de portero. Nosotros vamos a hacer cambios, así que venga, vamos a jugar así. Vamos con Brook en portería, John Williams, Sterling Bennett, Chalobah, Harley, Goodburn, banda derecha para Rich, Harris y André Gray arriba, esperando a que nos llegue pues esa joven joya como es Liam Delap, y que tengo muchas ganas de probar a ver qué tal. Bueno, ahí vemos a Fry, principal objetivo, también vemos a Fletcher, ex jugador del Sunderland. Así que nada, aquí estamos en este Riverside Stadium del Middlesbrough, equipo mitiquísimo inglés, ya lo sabéis. Campo que está escaneado porque estuvo en Premier League en la 2015-16, yo creo que fue el último año en el que estuvo, y que bueno, pues vive de las rentas un poco este Middlesbrough, un poco de esa época, pero que tampoco está haciendo las cosas excesivamente bien estos años. De hecho, la anterior estuvo peleando junto con el Stoke por no descender, ¿eh? Increíble que dos equipos grandes como ellos estén luchando por no descender. Me parece una cosa increíble. Nada, no vamos a llegar. Vamos a hacer todo lo posible por retenerlos. ¡Qué bien, Goodburn! ¡La va a cruzar! ¡Goodburn! ¡Gol! ¡Gol de Ben Goodburn! ¡Que se no falla nunca! Minuto 9. Y el galés que siga lo suyo, sigue marcando goles. Lo que me preocupa es que no tengamos recambio de Goodburn. Por eso os comentaba el tema de tener un jugador como Morgan Gibbs-White, que es el recambio perfecto para Adam Rich, que nos puede jugar ahí en esa, tanto MC como MCO, porque Ben Goodburn es muy rápido, pero muy rápido estoy hablando, que tiene casi 90 de velocidad y de aceleración. No me digáis por qué, porque yo nunca le he visto tan rápido a Ben Goodburn. Pero podríamos incluso utilizarle en banda, aunque sí que verá que para ello hemos traído a Luke Bolton, que también parece que tiene buen potencial, el ex del Manchester City, el bueno de Del Frey, que sería pues el que ha sido elegido, y más si nos da la aprobación nuestros amigos de la media inglesa, tenemos que ir a por él. Ya sabéis que a mí me gusta mucho la serie del Leeds, ya le tenía preseleccionado, o sea que no es algo que tenga nada que ver con el vídeo que han hecho los de la media inglesa. A ver Harley, gol de Harley, bueno señores. Gol de Harley del canterano en el campo del Middlesbrough, que por cierto, para que no lo sepa, hay mucha rivalidad entre Sunderland y Middlesbrough, que están ocupando más o menos la misma zona, la zona noreste de Inglaterra, y hay bastante rivalidad, bastante rivalidad, no como con el Newcastle, pero tampoco se llevan nada bien el Middlesbrough y el Sunderland, y que parece que el Sunderland es claro candidato a intentar llevarse ese... Bueno, pues ese de nuevo, esa hegemonía que nunca ha llegado a tener del noreste de Inglaterra, porque yo creo que el que siempre ha sido el mejor ha sido el Newcastle, salvo excepciones. Buen balón, la pega Gray. ¡Buen golazo de Gray, que pensé que iba afuera! Bueno, pues 3-0, señores. ¿Cómo puede ser? Minuto 28, 0-3. Esto es increíble, esto... Cuidado, ¿eh? Cuidado aquí, porque en 30 minutos les hemos metido 3 goles al Middlesbrough. Así que nada, y este partido hay que finiquitarlo ya. Vamos al resultado. Quedamos 0-3, o sea, ninguna sorpresa. Se lesiona Paddy McNair, que también es un jugador que es canterano del Sunderland. Así que bueno, pues malas noticias
para el Middlesbrough. Y oye, nosotros quedamos como un tiro, 0-3 al Middlesbrough en el minuto 30, ¿eh? Os voy a enseñar ahora sin cortes, vais a ver que no hay cortes. Pues alguno tiene sus dudas, que la dificultad sigue siendo la misma. Definitiva, ¿vale? Siguiente, debutante. Que luego habrá alguno por ahí que se piense que bajo la dificultad. No, no, señores, seguimos igual. Lo que pasa es que oye, hay veces que el equipo, la dinámica, pues va bien y ganamos. Por cierto, se ha vendido ya Adam Rich. Muchísimas gracias, Adam. Nos están robando bastante la junta directiva. Nos roban, de hecho, 1.300.000. Así que a ver esa junta. Y Mark Travers, que le hemos renovado, ¿vale? Eso lo hemos hecho fuera de cámara. Tanto a Mark Travers como a Charles Harris hemos renovado el contrato. Les hemos pagado un poquito más. Pero claro, evidentemente, si viene un equipo grande, para que paguen más, porque si el jugador está descontento, pagan menos por él. Así que nos dice, me alegra ver que se reconoce mi trabajo en el campo, ahora estaré más tranquilo y puedo centrarme en el fútbol. Pues demuestra que mereces lo que te estamos pagando, porque le hemos duplicado, casi triplicado el sueldo. Va a cobrar 8.000 y creo que cobraba 3.000, así que cuidado, ¿eh? Tienes que demostrar bastante. Vale, nos tocaría partido ahora contra el Stoke, que ya veis, están 22º. O sea, están abajo, 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 ¿eh? Madre mía, el Stoke, qué mal está. Bueno, sí, verdad que está a 2 puntos del Hull, pero está muy bueno. El Middlesbrough tampoco es que vaya muy bien, ni el Huddersfield, que tenemos que jugar contra ellos, tampoco. Y el Cardiff, sí, el Cardiff sí que está bastante, bastante mejor, 34 puntos, o sea, está a 4 puntos de playoff. O sea, que contra el Cardiff sí que tenemos que jugar, pero contra el Stoke, como ya os dije, vamos a simular. Así que vamos a ir así. Ya veis que tenemos jugado descansados, porque no nos han dejado descansar mucho tiempo entre partido y partido. Y vamos con Travers, con John, con Williams, con Sterling, con Bennett, Onien, que entra en lugar de Chalobah, Rich, que entra en lugar de Harley, Woodburn, que no podemos prescindir de él, Asoro, que entra en banda, Harris y Gray arriba. Vamos a simular. Ganamos 2-1. Bueno, marca Morton, ¿eh? Marca Morton en el 85, o sea que nos ha librado Morton y gol de Gray por parte de ellos, Sorensen. Así que Morton, que se cambia por Gray y que marca gol en el 85 para dar una victoria in extremis. Así que, oye, contentísimos por aquí. Le hemos hecho un favor al Hull, que ha perdido, y si no lo hubiesen pasado. Nos llega una oferta del Başakşehir por Bailey Wright. Vamos a negociar, porque Bailey Wright ya sí que no contamos con él. Nos lo aceptan, así que se va. Así que Bailey Wright, el australiano, que se va para esos parajes turcos. Esa Turquía del Medipol Başakşehir. Y nos llega otra oferta, en este caso el Genk. Bueno, pues a ver el Genk, y ahí que decida él. Aunque el Medipol también juega UEFA, creo que juega UEFA también. O sea que, bueno, vamos a pedir un poquito más y que elija él el destino que quiera. Llegamos al partido contra el Cardiff, 12º. Nosotros, que vamos como un tiro. Vemos a Glatzel ahí arriba, el jugador que ahora estáis viendo en el Hamburgo, que ha fichado por el Hamburgo. Tiene a Bakuna, a Nelson, a Morrison, que es el jugador que os he enseñado antes, que bueno, que me interesaría ficharlo. Tienen a Les Smithies, a Sánchez Miño, Josh Pack. Bueno, tienen un buen equipo, la verdad. Por ahí me falta Joe Rawls, no sé de dónde será Joe Rawls. Y vamos a ir así, con Brook en portería, con Onien Willis, que ahí ya hemos tenido que hacer un poco el apaño. Sterling banda derecha, Hume banda izquierda, Chalobah, Harley, Woodburn, Rich, Harris y arriba André Gray. A ver cuánto nos duran, porque este partido yo creo que este no le vamos a ganar 0-3 como el del Middlesbrough, que este va a ser mucho más complicado. Y estamos aquí en el Cardiff, en el campo del Cardiff, que está siendo noticia porque parece, o se habla, que yo creo que es un poco humo, no sé dónde van a sacar el dinero para pagarle el salario, que el bueno de Gareth Bale podría volver a su Cardiff natal. Ya sabéis que él es galés, y al equipo de su infancia, al Cardiff. Así que podría ser un... bueno, si se materializa, sería un fichajazo para el Cardiff, desde luego, ¿vale? Y bueno, Harley, que ya poco a poco va encontrando su sitio aquí, a ver. Bueno, ¡uy! Pensaba que era gol. Pensaba que era gol de Ben Woodburn, pues no. Vale, André Gray, que la pega al palo. André Gray, pa'l palo. Madre mía, está agafado este hombre, ¿eh? Está Callum Patterson 2.0. No, cuidado, cuidado, cuidado. Pues gol. Pues fuera de juego. Bueno, menos mal. Fuera de juego, menos mal. Buen balón para Hume. Venga, Hume, que mete la directa. Buen centro. No llega nadie, no llega nadie ahí. Qué lástima. Harley, que la pega Harley. Otra vez fuera. No me puedo creer. Ahí está Williams, por cierto, ex Sunderland. Cuidado. Cuidado por aquí. No, ahora sí que no fallan. Ahora sí que no fallan. Gol. Yo no sé, creo que es Spack, ¿no? Sí.
Y ahí veíamos a Williams, Jonathan Williams, que es el jugador que veis en el reportaje de Sander Antilaeda y que siempre está en la piscina recuperándose de lesiones, del hombro, de la pierna, de todo. Pues Jonathan Williams, que luego, siempre os cuento esta historia, luego se va al Charlton Athletic, además se va gratis, y al irse al Charlton Athletic consigue llegar a la final del playoff contra el Sunderland y ganan y sube el Charlton Athletic y no el Sunderland. O sea que para que veáis la historia negra del Sunderland en cuanto a los resultados y a todo, vamos. ¡Qué buen centro! ¡Ay, qué lástima! ¡Qué raro que no llega! ¡Ay, Woodburn! ¡Vaya centro de Harris, eh! ¡Vaya centro del joven canterano de la Academy of Light! ¡Jo, es que no llegue ahí, de verdad, eh! ¡Que no llegues ahí, André Gray, con la velocidad que tienes! No me lo puedo creer, eh. Así que, bueno, vamos perdiendo. André Gray, pues... no sé muy bien el cambio que tengo que hacer, la verdad. Vamos a meterle. Y creo que puedo meter a Soro. Es que Woodburn está KO. Vamos a meterlo, vamos a poner así. A ver si un poquito más de velocidad nos viene bien. Buen balón. No es fuera de juego. No, hombre, no. Hombre, no. A Soro, por Dios. Partidos que no está siendo malo. Y más con los jugadores que estamos, con los que hemos salido, que son jugadores de... pues que no son los titulares, ni muchísimo menos. ¡No! ¡No! ¡Arby, por Dios! Hombre, ¿cómo me pitas eso? Se va Morrison, entra Suley Bamba. Vacuna, a ver. Nada. ¡Ay, al palo! Bueno, bueno, pues a ver. A ver qué hacemos, ¿eh? A ver qué hacemos porque estamos muy tensos, ¿eh? Yo pensé que ya era gol. Pero bueno, por lo menos hemos dado ahí al poste. No está nada mal. Y vaya meloncito ahí que le ha pegado nuestro buen portero Brook a ver, cuidado. Bien Brook, nada, necesitamos cambios, necesitamos cambios, a ver a quién puedo meter. Voy a meter a Morton, Harris está acá, así que le vamos a quitar, vamos a meter doble delantera. Harley en la banda es más 9. ¿De verdad es un jugador para banda? No me lo puedo creer. Más 9, bueno, cuidado. Cuidado aquí, cuidado aquí. Vamos a ir así, con todo al ataque, y a ver si podemos hacer algo interesante. Más 9, cuidado con ese más 9. Morton se va a quedar solo. ¡Y gol de Morton! ¡Gol de Morton! Cuidado, porque Morton dice que no se quiere ir de aquí, que él quiere seguir marcando. Bueno, bueno, gol de Morton, que ponemos el empate a 1, Buena jugada, tiró bien el desmarque ahí Morton. Y bueno, para que la intentase parar a Smithies, Empate a 1 minuto 78. Vamos a intentar ir a por la victoria. A ver por aquí a Adam Rich. ¡Uy, qué mano! ¡Qué mano de Smithies! No, no, iba para gol. Iba a gol, vaya mano de Smithies. ¡Uy, estaba ahí! La va a pegar Chalobá, la pega. Nada, bueno, bueno, esto está siendo un asedio. Pero vaya asedio que está siendo esto, señores. Que bueno, no le podemos decir nada porque hemos tenido el partido en nuestro poder, ¿eh? La verdad que el partido podíamos haberlo sentenciado, ¿eh? La verdad que han cerrado muy bien, cierra muy bien. Y eso lo que me da es una lectura sobre Morrison y sobre Morton, la verdad. Porque Morton sí que verdad que lo está haciendo bien. ¿Esperabas conseguir un empate al llegar al descanso? Pues sí, la verdad que esperamos por lo menos un punto, aunque nos hemos podido llevar los 3. ¿Te decepciona el resultado? Pues es que efectivamente, es que las defensas han estado muy, muy bien. Han estado muy bien el Cardiff, les felicitamos. ¿Y por qué no habéis podido ganar? Pues es que los chicos estaban cansados, efectivamente. No hay más, hemos tenido que hacer una alineación más o menos B y es lo que nos ha penalizado, pero bueno, no, aquí no se viene a llorar. Y bueno, venga, vamos a continuar porque llegamos ya al día 1, en el cual... como podéis ver, la oficina está que echa humo porque nos llegan, bueno, nos llegan jugadores de todo tipo. Total, se va cedido Henry Gregory por 2 años al Reading. Se va Adam Rich al Brighton. Se va Jack Wilshere. ¿Por quién? Por Joe Williams, intercambio con el Bristol City. Se va también Max Power para que venga Luke Bolton, es decir, se va al Dundee United. Llega también Liam Delap. Llega también Matt Smith, en este caso cedido con opción de compra. Se va Charlie White cedido al Stuttgart. Se va también Steiner cedido, también Martin. Así que bueno, el equipo queda totalmente desvalijado. Vamos a ver por aquí un poco. Llega el momento de decir adiós a Chalobá. Muchas gracias por todo, pero vamos a finalizar la cesión porque cobra muchísimo Chalobá. Muchísimas gracias, Trevo, pero
te tienes que ir. Él llevaba el 20 en el Dandy, así que le vamos a poner el 20 también. A Joe Williams yo creo que le vamos a poner el 6 o un 6. Jack Martin, venga, pues el 6 le vamos a poner. A Matt Smith yo creo que de momento le podemos poner el 21. Y luego tenemos a Lyon Delap, que coge el número 9 de Charlie White, que se ha ido cedido a la Stuttgart con opción de compra. Así que bueno, yo creo que es un número que le puede llegar incluso a pesar. Si creéis que es un número demasiado alto para él, pues decidme, le pongo el 9 a André Gray y le pondríamos al bueno de Delap, le pondríamos el 18 u otro número. Así que nada, también os lo leo abajo en comentarios junto con lo de Morgan Gibbs-White. Y bueno, llega la hora de los fichajes, llega la hora, bueno, el fichaje no, del fichaje de Del Fry, este inglés. Va a ser posiblemente el fichaje más caro que hagamos en la historia reciente del club. Ya veis que, no sé, parece ser que termina contrato o algo, porque le han bajado. Antes creo que tenía de margen entre 9 millones y 15, una cosa así. Ahora entre 7.500 y 7.500, o sea que a lo mejor se quieren deshacer de él incluso. Que oye, si le podemos intercambiar por algún jugador que no cuente con él, como por ejemplo, pues Patterson, o quizá, a ver, vamos a ver, Kyle Edwards, tampoco cuento con él. Creo que es el jugador que tengo que ofrecer, vamos a darle, yo qué sé, 3 millones, una cosa así. Es 350, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué locura es esta? Vamos a ofrecerle 3 y un 5%. Señores, bueno, ha pasado de pedirme casi 6 millones, ¿vale? Porque la otra vez que negocié con ellos, que también fue Kyle Edwards, si no me equivoco, fueron 6 millones lo que pedían, a pedirme 3 millones por Del Fry, ¿eh? Cuidadito, pero tenemos, ya veis, tenemos mucho margen porque hemos vendido jugadores que cobran mucho. Quiere ser clave, aceptamos, evidentemente. 3 años, vamos a ofrecer 5, o sea, 4, perdón, porque 5 no va a aceptar. No queremos cláusula, ya sabéis que en Inglaterra no hay cláusulas de rescisión. Y le vamos a ofrecer unos 10.000, vamos a ver qué nos dice. Venga, pues 11.000, vamos a 11.000. Hemos traído, para mi gusto, creo que el defensa central con mayor proyección de todo Championship. Para mi gusto, repito, junto con Michael Ellie, que en la vida real. Pero en el juego sé que tiene buen potencial y hemos traído una tremenda joya aquí, ¿eh? Pero tremenda, tremenda joya. Sabiendo que lleva el 6 en el Middlesbrough, le vamos a poner el 5 de defensa central, el ex número, el que va a dejar libre Bailey Wright, porque seguramente se vaya. Así que vamos a jugar ya contra el Huddersfield, que pensaba que era Liga, pero no es Liga, es Copa. Así que venga, vamos a jugar ya contra el Huddersfield, jugamos la FA Cup, la Emirates FA Cup. Así que vamos a ir, ya que es Copa, con Brook, además nos ha podido jugar, aunque ha jugado otro partido, con Young, con Williams, con O'Neill, con Bennett. Ya entrarían en la titularidad tanto Williams, porque se ha ido Chalobah, como Matt Smith, porque se ha ido Adam Rich, entraría Woodburn también, que ya está un poco más, menos cansado, de media punta, Harris banda izquierda, Asoro banda derecha, de arriba André Gray. Y aquí estamos en este partido de la FA Cup, en el cual vemos ya hay dos caras nuevas, ahí vemos al bueno de Danny Rose. Y lo bueno que tiene esto es que, bueno, os iba a pedir que hiciésemos la excepción en el tema de Lyon Delap, en cuanto al número, porque, hombre, yo creo que para un jugador recién llegado, meterle un número 9 de un equipo que a priori aspira a ascender, pues bueno, yo creo que es un poco con calzador. Y seguimos el tema del realismo, en el momento en el que juegue con ese número, no se lo podríamos cambiar. Así que nos ha venido bien este partido, porque si no me equivoco, la FA Cup puedes jugar con número distinto al que juegas en Liga. Así que nos puede valer para meterle el 9, y en caso de que vosotros queráis que no lleve el 9, pues decir, no, pues un número más pequeño, que no venga con aires de grandeza al equipo, que es nuevo, etcétera, pues a lo mejor le podríamos cambiar el dorsal a otro distinto, ¿vale? Así que de verdad, escribidme en comentarios si queréis que lleve el 9, o que lleve un número más, pues de canterano de equipo, o un número menos, bueno, pues menos llamativo o menos reseñable como es el 9. Pero que no deja de ser canterano de un club, cuidado aquí. Ya os lo he dicho, cuidado con Embensa, que es muy bueno, en el juego es muy bueno, tiene muy poca media para lo bueno que es, la verdad. Buen balón, a ver O'Neill, no llega Ivan Woodburn, sí va a llegar aquí, ay, no chuto bien a Joe Williams, hay que ejercerla sí o sí, como pasó con Sterling. Buen balón, venga, se va a quedar solo Woodburn, se queda solo, la cruza y gol, que no le para nadie a Woodburn, ni en Liga ni en Copa, señores, no le para ni Dios a este hombre. Se vuelve loco, se vuelve loquito, Ben Woodburn, que se señala ahí el dorsal, no es Cristiano Ronaldo. Cuidado. Bueno, la sacadita de balón, menos mal. Cuidado. Nada, 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 nada. Ay, qué lástima. Qué lento estuvo ahí O'Neill y nos marca gol.
un ex Sunderland también, como Campbell, como Fraser Campbell. Si le van a pasar, si no. Vale. Bueno, le estamos volviendo locos, ¿eh? Eso sí. ¡Qué buena! Venga, un buen centro, por favor. Venga, por favor, ¿eh? Onien, ¿pero qué centro es ese, Onien? De verdad. A ver, Ben Goodburn. Bueno, paradón. Bueno, Ben Goodburn es una locura. Ben Goodburn es una locura estratosférica lo de este chaval, ¿eh? Cuidado ese pase, cuidado ese pase. Cuidado ese pase en Benza. Cuidado ese pase en Benza. ¡Uf! Salvada. Vamos a meter a Delfry. Yo creo que vamos a quitar a Young. Vamos a meter por aquí a Luke Bolton. Y vamos a meter a Delap, que va a debutar con el club. Este para Delap. Uy, qué bien Delap. Bueno, pues primer balón que toca. Faltita de Sar. Fry, que la pide bien. La pide como si fuese un mediocampista. Buen balón para Delap. Que se la echa al largo. Se frena. Buen balón para Goodburn. Nada, Goodburn se frenó de más. Y cuidado aquí. Bueno, menos mal. Menos mal Fry, ¿eh? Bueno, nos acaba de librar ahí Fry de un gol. Venga, buen balón para Bolton, qué rápido. Vale. Vale. Llega Matt Smith. Estaba ahí, señores. Matt Smith, la que ha fallado. La que ha fallado Matt Smith, no me lo puedo creer. Buah. Y bueno, pues final. Vamos a penaltis. Ah, no, claro, que hay replay aquí. Bueno, pues oye, queda todo abierto para el siguiente partido. Vamos por aquí a la oficina. Vemos que hemos vendido a Wright. Que se va el Genk. Oye, ha elegido bien. Ha elegido bien porque se va el Genk. Y que con ese fallo que ha tenido ahí, la verdad es que los jugadores nuevos no han estado muy acertados. Matt Smith no ha estado muy bien. Delap tampoco, la verdad. Lo que ha hecho tampoco ha estado muy bien. Sí que ha estado bien Fry, la verdad, las cosas como son. Bolton, bueno, tampoco lo hemos visto mucho. Y Joe Williams, yo creo que también ha estado bien en esa parcela del mediocentro defensivo. Así que, señores, vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Vídeo que creo que ha estado bastante, bastante bien. Dos victorias, un empate contra el Cardiff con un equipo B. Aquí también un empate in extremis, porque la verdad que hemos fallado goles bastante, bastante claros contra este Huddersfield. Si os ha gustado el vídeo, como os digo siempre, no os olvidéis de dejar un me gusta, suscribiros al canal y dar a la campanita para estar atento de todo el contenido que voy subiendo al canal. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente y hasta la vista.